los ingredientes que vamos a necesitar para preparar bisteces encebollados. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar 1 kilo de bisteces de res bola blanca. Y para sazonar nuestros bisteces vamos a necesitar 1 cubito de piña, 1 cucharada de pimienta, 1 cucharada de sal de grano, 5 dientes de ajo y 60 mililitros de agua. También vamos a ocupar 1 cebolla entera grande. En este caso la partí a la mitad y las corté en medias rodajas de aproximadamente 1 centímetro. Como se alcanza a observar en la imagen, cómo están cortadas. Como si fuera un círculo, pero a la mitad. También vamos a necesitar 2 chiles serranos. En este caso los partí a la mitad sin quitarles el rabito. Vamos a la preparación. En el molcajete o mortero vamos a agregar la cucharada de sal de grano y vamos a empezar a triturar. Una vez que ya hayamos pulverizado la sal, vamos a agregar la cucharada de pimienta. Ahora vamos a agregar los 5 dientes de ajo. Una vez que ya hayamos triturado también el ajo, vamos a agregar los 60 mililitros de agua. Y con esto vamos a ir bajando lo que haya quedado en las paredes del mortero o molcajete. Y así ya quedó bien recogido todo lo que le vamos a agregar a nuestros bisteces. Ahora vamos a preparar nuestros bisteces. Vas a agarrar y te lo vas a poner así, como otras veces ya le he enseñado en anteriores videos. Vas a agarrar y le vas a hacer así a cada bistec. De igual forma, de la otra cara del bistec. Este viene siendo un ablandador natural. Si tú no quieres ponerle piña a tus bisteces, puedes comprar cualquier ablandador que te venden en los centros comerciales. Vamos a agregarle a cada bistec lo que molcajeteamos. En este caso no tienes que dejar pasar mucho tiempo la piña en la carne, porque le das más tiempo a que la carne se te pueda llegar hasta desbaratar o batir. En este caso es rápido. Es para cortar el tiempo de ablandamiento una vez que tú empieces a agregar la pimienta, el ajo y todo lo que aquí molcajeteamos, la sal. Con esto le cortas el tiempo de ablandamiento de la carne. Si se la dejas mucho rato, se te puede batir. Una vez que ya le hayas agregado a todos tus bisteces el sazonador que hicimos en el molcajete o mortero, los vas a dejar aquí reposando por lo menos unos 10 minutos. Vamos a ir preparando mientras el sartén donde los vamos a guisar. Aquí ya tengo calentándose un sartén, que es donde voy a guisar mis bisteces. Vamos a agregar aproximadamente 3 cucharadas de aceite. Vas a esperar a que se caliente perfectamente bien. Queremos que esté muy caliente el sartén para que a la hora que agreguemos los bisteces lo hagamos rápido. Ya está bien caliente el sartén. Vamos a ir agregando algunos bisteces. Va a ser rápido. Nada más los vamos a sellar. Y los vas a sacar.
Vas a agregar los dos chiles, en lo que quedó aquí este juguito. Vas a agregar unas rodajitas de cebolla nada más, pero muy poquitas, nada más unas cuantas. Una vez que la cebolla se haya acitronado un poco, vamos a agregar de nuevo los bisteces. Recuerden que no es toda la cebolla, ¿eh? Y también recuerden que nada más sellamos los bisteces. Y vas a agregar el caldito que soltaron los bisteces. Y vas a tapar. ¿Cómo te vas a dar cuenta el momento ideal o justo para agregar la cebolla? Una vez que ya se haya consumido todos los jugos de los bisteces. Los veo en un rato. Prácticamente ya se consumió casi todo su jugo. Ahora le vas a agregar la cebolla. Y lo vas a tapar y lo vas a dejar aquí 5 minutos a que se termine de cocer la cebolla. Ya nuestros bisteces ya quedaron. Ahora le vas a agregar encima a la cebolla un poco de sal. Y le vas a apagar. Vamos a presentarlos. Pues así quedaron nuestros bisteces encebollados el día de hoy, acompañados de un delicioso arroz rojo que también tenemos en el canal y unas verduras que también tenemos de igual forma en el canal. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. ¡Es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!